¿Qué plan hay mejor que vivir toda la emoción del fútbol con Paco González? Ninguno, Manolo, y por supuesto, aquí estamos para contárselo. Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido, González, ¿te arriesgas con un favorito? Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil, los dos parecen muy igualados. Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Paco, no sé si te has fijado, pero hoy ha optado por una táctica bastante original, un 4-5-1. El entrenador Manolo ha decidido jugar con un solo hombre en punta, que estará escoltado por dos mediapuntas. Ahí tienen la alineación del equipo visitante. Aquí vemos que este equipo va a salir con un 4-3-3 con dos extremos acompañando al punta. Hoy parece que apuestan por jugar al ataque, Manolo, me alegro. Cuidadito con el colegiado de hoy porque pita Ignacio Muñiz Villate. Todo listo en la cabina de retransmisiones, ya rueda la pelota y nosotros vamos a dejarnos la garganta y el alma para cantar muchos goles. Gerard, tendremos saque de banda tras ese rechace. Puede haber peligro en esa jugada. Uche. Y pierde la posesión. Uy, balón que queda suelto. Está en disposición de disparo. Pelota al área. El centro no llega a su destino. Vaya chut. Ha salido fuera. Uche está intentando provocar el fallo del rival. Se acaba la jugada por banda, recupera la pelota. Y pierde el cuero. Tuya mía, el tiki-taka. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Buena entrada. El balón no tiene dueño. El defensor se anticipa y recupera la pelota.
La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Ese balón suelto cambia de dominador. ¡Peligro, peligro! El balón vuela hacia el área, pero nadie consigue rematarlo. El balón queda suelto después de esa entrada. El balón sale de banda tras esa entrada. Ese balón ha salido mal pase. Mandinda. Le devuelve el pase. Casi consigue arrebatársela. Lo intenta. El portero consigue echar mano al balón. Tejera. La jugada lleva peligro. Delgado. Este gol les pone por delante en el marcador, pero la ventaja es mínima, de tan solo un golito. No le van a salir siempre así de bien, tan fuertes y colocadas, pero esta ha sido imparable. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. Abre el marcador con este tanto 1-0. No sé lo que va a pitar ahí. Ahora mandan en el encuentro. Ahí tenemos el gol que lo ha hecho posible. Vaya trollazo desde media distancia, Manolo. Mandinda. Gerard. Desde ahí podría incluso tirar. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. El árbitro tiene que parar el juego tras esa falta. Está el estadio que brama, a ver si el árbitro toma nota y acaba con estas interrupciones. Bastante tiene la gente con el resultado como para que anden perdiendo tiempo, Manolo. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Mandinda. Chuta puerta. Atención, saque de banda, la pelota ha tocado en uno de los contrarios.
se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. La bola que vuelve a sus pies. No sé qué quería hacer, pero lo ha hecho. Es falta, Paco. Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota muy lejos. La ocasión está ahí. Están jugando como Los Ángeles. Su colocación es extraordinaria, los pases. Y eso va a puerta. Muy buena entrada, pero el peligro aún no ha pasado. Córner. El área suya, buena actuación del portero tras el córner. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. La jugada acaba pronto y toca volver a... Corta la jugada. Entra en zona de peligro. No se lo piense y centro al área. Han resuelto la situación enviando la pelota a córner. El rival recupera la posesión tras la jugada de córner. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Uche. Ahí puede haber una oportunidad. Ahí está creando peligro. Le gana la posesión y desbarata la jugada. Sergio Tejera. Mandinda. Tejera. Casi consigue arrebatársela. Le devuelve el pase. Delgado. Podría haber una buena ocasión. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. ¡Uche, uche, uche, uche!
dentro. La jugada tuvo el mejor premio posible, Paco. ¿Cómo la pone desde la izquierda González? ¡Qué pedazo de crack! El centro genial y el remate estupendo, Manolo. Los dos muy bien. La puso donde quería y su compañero ha hecho el resto. El balón aéreo era fantástico, Manolo. No podía dejar escapar una ocasión así. Segundo gol del partido y segundo del equipo, 2-0 arriba en el marcador. Llega el balón, pero no puede controlarlo. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Quiere ponerle al espacio. Busca el pase al hueco. El árbitro estaba en medio. Está en disposición de disparo. El árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2-0. Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco. Muy bien, Manolo. Ha marcado y está ayudando a que el equipo se lleve el partido hasta el momento. Entrarán un par de piernas frescas al terreno de juego. El jugador que entra de refresco, sin duda, créeme, va a aportar energía al equipo. El árbitro comprueba que todo está en orden y hace sonar el silbato para que se inicie la segunda mitad. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Mandinda. Gerard. Mueve el balón por las proximidades del área. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. Delgado. La acción del defensa evita problemas al portero. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Ha centrado al hombre invisible. Le está saliendo un partido que ni ensayado González. Va con muchas ganas. Pues sí, Manolo ha jugado a un nivel más que notable y en general no se le puede poner un pero en el encuentro. Como hemos visto, estos son los jugadores que hacen posible marcar. Tómala tú, que yo no la quiero. Balón dividido y en tierra de nadie. Está intentando provocar el fallo del rival. Entrada acertada que le sirve para recuperar el balón. La jugada lleva peligro. Se la quita por el lateral del terreno de juego. En cuanto el árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda salta al terreno de juego. El pase no llega a su destino.
Parecía que la pelota no iba a pasar por ahí, pero anda que se ha pasado. Ojito al disparo. No está nada contento con ese tiro. Nadie protesta por este cambio y es que sin duda este no ha sido su mejor partido. Digamos que no va a ser de los que guarden vídeo para verlos en el futuro, Manolo. Ahí vemos cómo cambia la posesión. Puede haber peligro en esa jugada. ¡Chuta! Eso no va entre los tres palos. No ha tenido suerte, pero ha estado cerca. Vamos a verlo otra vez. Gerard, que les den un balón para ellos dos solos. El balón queda suelto después de esa entrada. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Olvidad todo lo que he dicho, es turno de los rivales. Gerard. Mandinda. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Cada vez más cerca de la portería rival. ¡Qué pelota! ¡Uche, uche, uche, uche! ¡Dentro! El árbitro hace sonar su silbato. ¡Cartulina amarilla! Se fue al suelo demasiado rápido y se llevó al jugador por delante. Sí, la falta es tan clara como contundente. Un cambio adecuado para intentar que el equipo se sacuda el letargo. Bueno, querido, una solución tenía que buscar. A ver si la entrada de este jugador le sirve para algo. Carlos García se la vuelve a entregar. Entra en zona peligrosa. No consigue apoderarse de la pelota. ¡Qué bien se la devuelve! Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Una gran entrada y se hace con el control de la pelota. Buen pase abriendo el espacio de la banda. Nada, hombre, González. El equipo contrario logra interceptar el balón y ahora debe replegarse. Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo. 20 minutos más y llegamos al 90 del partido, Paco. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. ¡Chuta! ¡Claro que sí! Ya hablaba en su día Benito Floro de la importancia de los saques de banda.
El árbitro la tenía guardada y ha sido terminar la jugada en la que aplicó la ley de la ventaja y sacar la amarilla. El árbitro lo ha hecho muy bien, sí señor. Buena actuación la de este jugador y espero que su sustituto pueda estar al menos a su mismo nivel. Le devuelve el pase. Queda cuarto de hora más lo que añada el colegiado para el final del partido. Sergio Tejera. Carlos García. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Uy, ya no vale lo que he dicho. Balón para el rival. ¿Cómo lo ves en la repetición, hermano? Pues igual que en directo, no hay ninguna duda. Fuera de juego, claro. La jugada lleva peligro. Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. El pase no llega a su destino. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Querol. El jugador centra buscando a un defensa, pero la defensa anda muy lista. Tejera. Carlos García. Gerard. Sergio Tejera. Mandinda. El balón queda suelto. Cambio de posiciones, señoras y señores. Y es que el míster quiere el gol ya mismo, sin perder ni un minuto. Este es uno de los recursos más viejos del fútbol. Todos arriba y a intentar ponerla en el área rival. Claro que si le sale bien, por mí, perfecto. Muy bien en defensa. Saque de banda. Sacan de banda rápido. Sin perder un instante, Manolo. Qué gran entrada. Ha recuperado la pelota. Querol. Se disponen a sacar desde la banda. Mandinda. Busca el pase al hueco. Centro efectivo. Tiro peligroso. Intentan aumentar la ventaja. Está en disposición de disparo. ¡Atención al cabezazo! Siguen perdiendo por un gol, pero de momento ya se han metido en el partido. Paco, parecía imposible hace unos instantes, pero este gol hace que el empate sea posible. Es que hasta que no pite el árbitro hay que seguir luchando, Manolo. Pero ya están en el descuento y aún pierden por uno. Van a necesitar un milagro.
Delgado. El árbitro concede 3 minutos de descuento. 1, 2 y 3. 3 minutos. Eso es mucho tiempo, ¿eh? El cuero queda suelto tras la entrada. Tejera. Podría haber una buena ocasión. Retrasa el arquero. Finaliza el encuentro y el 2-1 se convierte en el resultado definitivo. Su juego ha sido bastante bueno en este encuentro, Paco. Ha estado a un buen nivel. Muy bien, ha marcado un golito y ha contribuido a la victoria del equipo. Delgado. Podría haber una buena ocasión. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. ¡Ucho, ucho, ucho, ucho! ¡Dentro!